Recuerdan a Sax con fotos. Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega se recupera de COVID-19. La Lupita grabará nuevo disco. Avándaro cumple 50 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están entrando a su noticiero favorito, su noticiero quincenal de rock mexicano, Reponteando. Yo soy Sharon Jandet y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues aprovechando que ya están por aquí, quiero darle los anuncios parroquiales. Y bueno, pues aquí abajito pueden darle clic a suscribirse, que es completamente gratuito. Y también le pueden dar clic a la campanita, ya que, bueno, pues YouTube tiene la función de poderles avisar cuando hay más contenido del canal. Y si ustedes gustan del rock mexicano, pues bueno, este es una excelente opción para que estén súper informados y con muy, pues sobre todo que sean parte de esta comunidad de rock mexicano. Y pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si empezamos? Pues a 3 meses del fallecimiento de uno de los músicos más destacados del rock mexicano, pues Sax aún sigue siendo homenajeado, pues con lo poco que se puede hacer debido a este COVID-19. Y bueno, pues en esta ocasión, por medio de fotografías, pues que se rescatan de la carrera del artista, pues dentro de la agrupación de Maldita Vecindad. Y pues bueno, algunos proyectos en los cuales él participó. Y bueno, pues pueden ir a esta exposición aquí en la Ciudad de México. Así que échenle un oído, un ojo a esta nota para que estén pendientes y puedan asistir. Ahora es el turno de una muestra fotográfica de la historia musical de Sax, que se encuentra en Jaime Torres Bodet, 160 Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en donde se podrán apreciar varias fotografías de las colaboraciones que hizo con grandes amigos musicales, en los escenarios, algunas inclusive de la selección personal de la familia. En fin, una gran manera de recordar aquellos momentos en los que sonaba ese inigualable saxofón a ritmo combativo que nos hacía brincar como nunca. Por supuesto, momentos con la banda que lo vio nacer, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, con quienes pasó a la historia de la música con todas las grabaciones que hicieron, pero sobre todo por aquel disco que los internacionalizó, El Circo, en donde definitivamente encontraron un gran momento para hacer que la música popular mexicana se convirtiera en algo de gran valor cultural. El día de la inauguración de esta muestra fotográfica, invitados como el Aragán habló de su amistad con Sax, a quien siempre tendrán en sus corazones, no solo por la música, sino por todos los momentos que compartieron fuera de los escenarios, que son los que se convierten en lo invaluable de ser parte de la comunidad rockera mexicana. Bueno, esta noticia es un tanto delicada como muchas otras. Ya nos estamos acostumbrando desde el año pasado a estas noticias delicadas. Y bueno, pues es que hace unos días el vocalista de La Gusana Ciega, Daniel Gutiérrez, había resultado positivo a COVID-19. Y pues bueno, él pues está ahorita pues luchando con la enfermedad. Y pues mandémosle nuestras mejores vibras para que no tenga grandes complicaciones y que bueno, pues esperemos pronto verlo de vuelta, si no en los escenarios, por lo menos que vaya dando pues señales de vida en las redes sociales, en Twitter, en Insta, pues donde se pueda, para saber que está bien y que pues obviamente que le mandamos lo mejor de lo mejor.
Hace unas horas, en las redes sociales oficiales de La Gusana Ciega, se anunció que su vocalista Daniel Gutiérrez ha dado positivo a COVID-19 y por ende, las presentaciones que se tenían agendadas, como la del 16 de julio en la Ciudad de México, que se llevaría a cabo en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual se fecha para el próximo 11 de agosto, haciendo valer los boletos ya adquiridos con anticipación. La Gusana Ciega había aprovechado la pandemia para hacer algunas presentaciones especiales entre sus fans por medio de las redes sociales, así como proyectos personales en donde las herramientas digitales han sido de gran ayuda para este confinamiento y mantenerse activos sin hacer ninguna presentación en vivo. Hay presentaciones que también quedarán pendientes en donde Daniel tocaría en solitario precisamente para esta semana. Seguramente, estas fechas se reagendarán cuando la salud del cantante mejore y se den las condiciones para una nueva fecha. La Gusana Ciega ha sido una banda que se ha distinguido por la perseverancia y por dar esa continuidad a su música desde mediados de los años 90. Cuando la banda surge, en medio de un furor por los nuevos talentos a la alternativa, siendo sobreviviente a estas tres décadas que han consolidado la propuesta y hecho que la música trascienda. Daniel se encuentra ya con el tratamiento correspondiente y seguramente informará a sus miles de seguidores la condición de su recuperación por medio de las redes oficiales del cantante. Y dentro de tanta nota delicada y dentro de tanta nota, pues un tanto con un cierto sentir triste, pues bueno, es un gusto, un placer, por así decirlo. Pues saber que el guitarrista de La Lupita, Lino Nava, pues ya está más que pues listo, pues después de esta enfermedad tan dura y tan difícil que vivió y que desarrolló y pues obviamente sobrevivió hoy día, afortunadamente, que es el cáncer. Y bueno, pues por ello celebran pues la vida en vida con esta nueva grabación. Es un nuevo disco de la banda y bueno, pues va a ser uno de estos discos que yo creo que van a vibrar súper alto y esperemos que les quede chulísimo como todos los que tuvieron anteriormente, que bueno, ya del último disco a este, pues la verdad es que hay un abismo. Pero pues los fans están súper contentos porque van a tener el gusto de tener a La Lupita de nuevo en el estudio. Siempre haciendo uso de una música vernácula con base de rock y con ese humor que siempre los caracterizó, ahora tendrán como reto sumarse al camino de estas nuevas generaciones que aún han sido impactadas con la música de La Lupita y que siguen haciendo vigente, dando continuidad al legado y a la propuesta que nació hace 30 años en la Ciudad de México, siendo una parte fundamental del movimiento de rock mexicano de los años 90. Habrá músicos invitados y seguramente habrá sorpresas, pues es un disco que muchos fans han estado esperando por mucho tiempo, pues Héctor y Lino aún tienen mucho que dar y sobre todo después de este revivir de un gran guitarrista. Seguro que tendrá todas las ganas de hacer nueva música y seguir entregándose en cada una de las notas que han dejado en cada canción del catálogo de discos que ya marcaron parte de la historia. Próximamente estarán adelantando en las redes sociales de la banda el proceso de esta grabación y sobre todo regalarán previos a los miles de seguidores de La Lupita, que a 30 años sigue siendo una banda que nos regala un buen rock para escuchar, bailar y gritar. Bueno, y dentro de las recomendaciones, esta sí es recomendación personal, pues les voy a recomendar el disco negro de Caifanes. Es un super disco que tiene rolas buenísimas como por ejemplo pues Viento, La Célula que Explota, Cuéntame Tu Vida, Nubes, o sea, hay un montón de rolas buenísimas. Y bueno, mi favorita, que es la número 9, Los Dioses Ocultos. Así que, pues chéquenlo, está buenísima. Y bueno, pues me parece, tengo entendido por ahí, como dato curioso de el, pues del disco, es que el arte lo hizo La Fontaine, así que pues como sabrán, pues está muy chulo de bonito. Chéquenlo, cómprenlo, y si no saben dónde o dónde conseguirlo o no quieren salir de la comodidad de su hogar o lo que sea, no se preocupen, simplemente entren a www.rock111.com
y bueno, en la parte superior derecha, ahí está la tienda, le dan clic en discos y ahí van a encontrar no solo este disco, sino una serie de discos y DVDs más, también hay LPs y pues muchas curiosidades por ahí de muchísimas bandas de rock mexicano, así que pues vayan para allá y hagan sus compritas de la quincena, cómo no, ya con un mejor sabor de boca. Pues están los 50 años de Avándaro, ya 50 años, qué impresión, quién iba a pensar ya después de tanto, pero bueno, pues fue uno de los momentos más importantes para el rock mexicano. Y y bueno, pues todo aquello se suscitó en el año de 1971 y pues se lleva a cabo el festival más grande de la historia del rock en nuestro país. Y bueno, pues Avándaro, pues ya justamente en septiembre es el aniversario, ya son 50 años exactamente. Y bueno, pues se planean varias actividades para recordar y festejar este momento. Y bueno, pues con todo esto, la llegada del rock mexicano, ¿no? Que bueno, que ya tenía, el rock mexicano cumple, me parece que 55 años ya en el mundo. Pero bueno, significa la llegada de la cultura del rock mexicano. Pero bueno, pues ya, ¿para qué les cuento más? Vamos a escuchar la nota de voz de Rafa Martínez, que está buenísima y pues amo a darte. En conferencia de prensa en donde estuvieron presentes Ricardo Ochoa de Peace and Love, Armando Nava de Duk Duk, Lalo Barceló del Ritual, Ramón Torres de Peace and Love, Pájaro Alberto de Love Army, Javier Martín del Campo de la Revolución de Emiliano Zapata, Lalo Toral de los Jackie y del Tri, Marisela Durazo de Tequila, Ramón Ochoa de Peace and Love, Alex Perales de Sonido Tijuana, Ricardo Macías de Campus on Stage, Luis Mercado de Forsec, Sonido Tijuana, expusieron algunos de los planes para el festejo de la fecha que marca a la sociedad mexicana para siempre, llegando a las siguientes conclusiones. Se convocará a las nuevas generaciones de músicos de rock para establecer con ellos un canal de comunicación transgeneracional nunca antes visto. Se invitará a académicos de diferentes universidades del país para que se comparta con nosotros reflexiones en torno al fenómeno del rock mexicano en la actualidad. Se hace un llamado a todos los medios de comunicación, líderes de opinión e influencers a sumarse a la cobertura a partir de este momento de las diferentes actividades que se llevarán a cabo con motivo de este festival. El programa oficial de las actividades se dará a conocer el día 11 de agosto del año en curso a través de la página www.festivalavandaro.com, que ya está habilitada desde hoy. Todo por el día de hoy. Es un noticiero de rock mexicano. Por favor, métanse aquí, suscríbanse, denle clic a la campanita y pues métanse a la página rock111.com. También está en Facebook Rock111, en Twitter Rock111MX, en Insta Rock111MX. Y pues para las bandas que quieran entrevista o que quieran desarrollar algún producto, para los promotores, algún video comercial, qué sé yo, www.rip111.com, completamente a sus órdenes. Y bueno, pues sigamos siendo parte de este movimiento, de esta comunidad de rock mexicano. Los invito a que sigamos siendo más cada vez, para que vean que sí hay rock y que aún está vigente. Que nada de que no, pues ni existe ni hay movimiento, no, cómo no. Para muestra basta un clic. Así que sigamos fomentando esto y sigamos creciéndolo, a que para eso nos pintamos solos los rockeros, que no. Y bueno, pues aprovechando ya para finalizar, les mando un abrazo y un beso a toda la gente que hace posible este programa de manera voluntaria e involuntariamente. Y pues a toda la gente que nos manda siempre saludos y buena vibra, y que también no nos manda buena vibra, ¿cómo no? Que está en el interior de la República y también en otras partes del globo terráqueo. Un abrazo y un beso. Y pues sigamos dándole con esto y pues ya me voy. Adiós.